Mi nombre es Edilson Zúñiga Romero, director de Corpo Integral Ceiba. Soy miembro de Agroambiental y hoy director de la corporación más grande del corregimiento, una organización de segundo nivel que ha dispuesto todo su capital humano y su capital organizativo de más de 20 años para el desarrollo de esta región, para el desarrollo coherente integral como su nombre, para Neiva. Hoy somos una región productora de oxígeno y agua y queremos fortalecer esa producción de oxígeno y agua para los neivanos, para los huilenses. Corpo Integral es una organización de segundo nivel con 11 organizaciones de todo el corregimiento, organizaciones importantes para el desarrollo de cada una de las comunidades, para los cafeteros, para los cacaoteros, para los ganaderos, las mujeres cabezas de hogar. Hoy somos campesinos que estamos comprometidos con la restauración de la capacidad que tiene esta región de producir agua, de producir oxígeno, nuestro compromiso como Integral Ceiba para el municipio de Neiva. Mi nombre es Diego Simón Bonilla y yo soy representante de la cooperativa Cuenca Río Las Ceibas y hacemos parte de Corpo Integral Ceibas. Mi nombre es Jenny Carolina Vidal, pertenezco a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Río Ceibas y soy integrante de Corpo Integral Ceibas. Soy Oliver Bonilla Gutiérrez, representante legal de Asprocaeco, Asociación de Productores de Cacao de la Cuenca Río Las Ceibas y hacemos parte del Corpo Integral Ceibas. Mi nombre es Arlen Caquito, represento a Agromesón. Agromesón es socio de Corpo Integral Ceibas. Hoy hicimos una actividad de restaurar un vivero que hemos venido trabajando desde que nació la organización y que hoy estamos proyectando al 31 de octubre tener 1000 árboles. Hoy iniciamos una actividad colectiva de las 11 organizaciones para llegar a ese propósito. Esos 1000 árboles es la primer fase que tenemos para ofrecer en un proyecto en conjunto con el municipio de Neiva, un proyecto de educación ambiental, un bosque que queremos que en 20 años los niños que hoy nazcan conozcan de ese gran propósito, que la juventud tenga vigencia todos los días, participan con un árbol, sus familias, no importa el clero, no importa su identidad política, no importa su raza. Lo que importa es que estamos aportándole a ese impacto ambiental que hoy todos los días